Yo nací en la clínica de los, ya me acuerdo ahora en este momento, de lo, la que está en la bajada de Pregaldós, en por Pregaldós, por abajo que baja el Sardinero, Cabello. Y pues luego estuve viviendo en la calle del Sol, hasta que se murieron unos primos míos, y ya me bajé a vivir con ellos a Puerto Chico, tendría pues 5 años a Puerto Chico, cuando bajé. Y ahí en Puerto Chico vivía todos los días en la calle. Y pues mi madre compraba pescado en la plaza, en la venta. En la venta tenía folio. Ella que compraba el pescado. Era que lo vendía en el puesto número 1 en Santander, en la Plaza de la Esperanza. Le entró en una enfermedad del pulmón, que le quitaron un pulmón. Me llevaban en el tranvía hasta Valdecilla y en Valdecilla mi madre la conocí por desde la ventana, porque no me dejaban entrar ni nada. Y ya luego se murió una tía mía, una tía de mi madre, y quedaron 6 chavales. Y entonces nos bajamos a vivir a Bonifaz. Porque eso se, o sea, como quedaron sin madre, y el padre estaba, pues, como era recién acabada la guerra y eso, estaba en San Sebastián, porque él era maquinista de parejas, de barcos, de pesca, y estaba en San Sebastián, trabajando. Entonces quedaron los 6, entonces bajó mi abuela, que vivíamos en Calle Sol, dejamos la calle de vivir en Calle Sol, bajamos a vivir a Bonifaz, el número 21. Enfrente de la lonja. Pues mi madre cuando salió del hospital ya tenía yo, debía de tener yo como unos 5 o 6 años. Cuando salí del hospital conviví muchos con mis primos, con Marta y eso. Sí, a la venta sí. Iba a la venta porque vivía enfrente de la venta. Subíamos nosotros, yo subía, casi todas las veces subía yo, y nos me iba al bombo. Me metía por dentro, por las oficinas, iba al bombo, a la entrada donde se vendía, y ahí en el bombo, cuando me tiraban al bombo, salían bolas con el número del señor que había tirado, los que estaban de frente, pulsaban el botón y salía la bomba, la bola salía por un caño, salía donde estaba el que la cantaba. Luego ese, cuando la cantaba, la tiraba por encima. Y nosotros la volvíamos a meter otra vez en el sitio. Y siempre estábamos allí. Cuando eso, y eso porque lo pasabas bien, tiraba bombas. Joder, que era más, eran de hueso, hechas las bolas redondas. Eran de hueso y daban gusto. Sí, eso era para los almacenes para los almacenes, para los de Víctor Gómez, los de Teófilo, y esos que llevábamos. Traerme 4 cajas de nieve picada. Te daba un vale, subías arriba, un poco más arriba, al final de la calle, antes de, a la, sin pasar la Costa Gándara. Dabas el vale. Y te picaban 4 barras y ponía las cajas y se las bajábamos. Sí. Y a veces, pues a lo mejor te daba, a lo mejor éramos 3 y a lo mejor te daba 2 pesetas. 2 pesetas para lo que tenías. El mundo mío era eso, era la calle. Iba a casa, comía. Mi abuela tenía una porrada de años más que otro poco. Y mis primos estaban trabajando y el único que estaba en casa era el otro que es más pequeño que yo, Cacho y yo. Pues, ¿qué vas a hacer? Te marchabas. Siempre tenías alguna cosa que... Luego pues tenías un cine muy bonito que me costaba una 25 y el cine pues echaban películas continuas, a lo mejor las daban continuas todos los días y a lo mejor ponían cada 2 días ponían la misma película
Y yo iba dos veces al cine. Íbamos al cine y como le llamamos el pulguero, el anfiteatro era de todo de bancos, ¿sabes? Por ahí corrían todo el mundo por encima de los bancos, pisando a uno, pisando a otro. Y, o sea, que te pasabas, ibas al cine a pasarlo bien. Sí, de crío. Yo llevaba un tiragomas, cogía unos pellejos de naranja, cuando se levantaba alguno, pues le tiras un pellejazo, joder, ya te estaba faltando. Y ya te estaba llamándote de todo. Y bueno, pero pasabas las horas que estabas lleno, parabas bien. Luego era también muy así porque se llamaban las llamadoras. Había unas que eran llamadoras y otras que eran las mujeres de los, o sea, las chicas de, las muchachas de esto, ¿cómo se llama? De los barcos que iban a pescar, o sea, cuando llegaba el barco, pues ella se encargaba de colocar bien la pesca y tal, cuando la llevaban a la lonja. Y estar a lo mejor así cuando más bonita estaba la película y llevar una fulana que ya entraba el barco. Pues era todo un espectáculo, que era. Sí. De eso me acuerdo muchísimo porque lo pasaba muy bien. Y cuando aquello, pues íbamos todos, pues unos a hacer una cosa, otros a hacer otra, para sacar la 1.25 para ir al cine. Nosotros, yo bajaba con dos más, con uno que se llama Pirichi, que vendía pescado en la Plaza La Esperanza. Bajábamos siempre a. Mira, que ya han venido turistas. Vamos a nadar un poco, a bucear, bueno, pues vamos a bucear. Y la gente, pues, aquellos por ver a nosotros tirarnos al agua, a coger las perras, ellos arriba donde estaba la gasolinera, que ahora me parece que la han quitado, y nosotros en las escaleras, pues te tiraban perras, bueno, se acabas 50 céntimos, no te tiraban, tú, ¿qué quieres? Búzame esta, sí, va. Tú le tirabas, te tiraban la. Y muchos a lo mejor le decían, no, que ya no me tiro más, que te tiro una peseta. Y si te tiraban una peseta, le decías, tienes que tirarla envuelta en un papel de fumar. Porque si no, la peseta baja rápida y como es de color, luego si baja muy abajo, no la coges. Y la cogías y la metías a la boca y dices, mire, y tíreme otra. Sí, eso sí, y luego ya pues, ya no nos bañábamos, pero por placer. Lo malo es cuando te cogían, había uno que se llamaba Cosme, que era sargento de la Comandancia Marina, y ese iba siempre con un cinturón, y si no te podía coger, iba con el cinturón a ver si te daba y a veces, joder, a veces pegaba alguno con un cinturón ancho y se le quedaba marcado. Y si te cogían, te llevaban a limpiar los a lo mejor si estaban sucios los baños de los servicios de ellos, de los soldados y eso, te iban a limpiarlo. Y la Guardia Civil si te cogía, sí, pero no, esos no hacían nada. La Guardia Civil te tenían un rato por allí. Y cuando ya estabas vestido y eso, ahora venga, marcharos. Sabiendo que no te dejaban bañarte donde están ahora los requeros, porque te cogían de todas, porque no podías tirarte debajo de los motilones, porque si estaba la marea alta no tenías aire para respirar, entonces no te ibas allí a asfixiarte. Y que era la única escapatoria. No es igual que en Puerto Chico. Había botes y algunas lanchucas pequeñas que estaban amarradas, fondeadas, en medio o a una esquina y tal. Y si los venías venir, ibas corriendo, nadando, te subías a ella y te metías en ella y cuando ya se marchaban salías otra vez. Pero allí no tenías defensa donde estaban ahora. Y yo creo que ahí los pusieron porque Calín había
un libro que escribió y hablaba algo de los raqueros. Y yo creo que entre Calín y otro que se llamaba José Cebolla, le llamamos José Cebolla, que vivía en Santa Lucía, yo creo que esos dos fueron los que dijeron que los raqueros que se pondrían ahí. Porque si no, no tenía motivo por ser los raqueros allí. Bueno, los que estábamos todos los días éramos como unos 10 o así. Yo había veces que llegaba y si no cogía algo viejo por casa, me tenía que bañar desnudo. Sí, me bañaba desnudo. Y ya cogí y ahorré y vi en la Plaza de la Esperanza, se llamaba, enfrente del ayuntamiento, había unas naves, o sea, unas tiendas allí de ropa y eso, que se llamaba La Verdad. Y había un traje de baño más bonito, blanco, con un cinturón gris. Digo, cago en 6 pesetas, tal cosa, así me le compro. Y me le compré. Salí más chulo, hueco, con él a bañarme. Me baño, me tiro, y empieza a ponerse, a estirarse, me llegó a las rodillas. Esta era la vara que chiquitín. Me llegó hasta las rodillas. De eso me acuerdo una barbaridad, porque estaba yo ilusionado. Más 6 pesetas, que había que ahorrar mucho para llegar a tener 6 pesetas. Y me acuerdo también mucho de cuando traían los plátanos, los barcos, los barcos eran los de barcos de tenían un ala, los barcos eran grandes, de vapor, grandones. Y ahí donde están ahora los raqueros, ahí los descargaban. Y entonces bajábamos muchísimos chavales porque las traían envueltas, lo que era el ramo entero, y si las veían que estaban un poco pasadas, las tiraban allí. Y ahí nos ves a todos comiendo plátanos. Sí. Que yo era muy curioso, porque siempre que venía, era de la Transmediterránea los barcos. Y siempre que venían, todo el mundo va a comer plátanos de todas las calles. Luego pues fui a la escuela también, a la escuela la escuela San Martín, que era de los hermanos de La Salle, de los que tienen aquí La Salle. Y también, pues, también era agradable estar allí. Pues lo que era jugar al fútbol, cantar por la mañana el Cara al Sol, por la tarde rezar el rosario y nada más, lo normal. Conocer lo que te enseñaban y no. Te mandarían trabajos para casa, los cogías, te los llevabas tranquilamente. Yo lo primero que hacía era hacerlos. Lo mismo cuando estaba en el barrio pesquero que cuando estaba en Bonifaz, lo primero que hacía antes de salir era hacer los deberes para que al otro día ir tranquilamente. Luego, pues, hombre, te encontrabas, por ejemplo, cuando bajábamos donde cargaban los barcos, los barcos mercantes y eso, y veías que algunos como se llevaban el grano metido en las, ponían una cuerda abajo en el pantalón para que no se caería nada abajo y le llenaban por aquí dentro lleno de grano y eso, y luego les estaban esperando el que se lo compraba, se ponía encima de un saco, le abrían le quitaban las cintas y lo descargaba allí, se lo pesaban y se lo pagaban. Anécdotas de esas mucho. Sábado último de mes, se cogían los viernes, salía el periódico San Martín. Lo hacían en el periódico San Martín, lo llevaban a la escuela, en la escuela a San Martín, y allí se repartía. Entonces yo, como era amigo del que lo repartía, digo, apúntame el primero. Me apuntaba el primero, cogía 150 periódicos. Y salía corriendo, ras, y lo iba a la plaza del mercado.
En Plaza del Mercado los quitaba casi la mitad, porque era cuando que traía todas las bodas y todo eso. Y luego con los que me quedaba me iba a la estación y los acababa allí de vender. Me iba, cuando acababa con ellos, me iba a la escuela, los dejaba pagados y lo que me quedaba me alquilaba al otro día una bicicleta con tubulares y todo y la tenía 2 días de bicicleta que, partiéndome el pecho con ella para arriba y para abajo. Nos íbamos a solares, nos íbamos. Y acabé en la escuela, me parece que fue en junio. Y yo en mayo hice los 14 años. Y en junio vino el repesquero, un señor que tenía, debía ser algo de los delanteros. Delanteros eran unos señores que vivían en Madrid, pero tenían aquí un almacén muy grande, inmensa de grande. Todo lo que era desde la tabacalera hasta el repesquero. Y lo tenían de madera. Entonces a nosotros nos vinieron a buscar que si queríamos ir, los chavales, para hacer castillos de madera. Castillos de madera eran ellos, como traían que empezaron a traer bastante árboles de Guinea, entonces los cortaban, sacaban tablas, y esas tablas, pues claro, estaban húmedas. Entonces las cogíamos y las poníamos por ejemplo, así, poníamos esta aquí así, otra seguida, seguida, y luego otra pegada, pegada aquí, separada, y otra aquí, separada. Y así íbamos subiendo, subiendo hasta casi 6 metros de altura. Así, cogiéndolas, uno las traían en vagonetas, nos las daban desde abajo y desde arriba las ibas colocando para que se caían para luego meterlas a la máquina. Y luego, a los 2 meses de estar ahí así, se marchó a la mili el ayudante de machambrista. Machambrista era el que hacía el parqué, con el macho, la hembra de las tablas para poner en los suelos. Y toda esa madera, pues, había que meterla en la machambra para arreglarla. O sea, ellos venían y tenías que cortar una sierra que tenía allí, pegado en la misma máquina, segabas la cabeza, porque la cabeza tenía que estar muy bien ir junta una con otra, porque si iba así, entonces igual entraba mal, solían entrar mal donde las cuchillas que hacían la fresa, que le llamamos la fresa, que eran las que hacían, una hacía el macho y otra hacía la hembra. Abajo, la cuchilla que iba por abajo, esa era ya la tabla terminada, y la cuchilla que iba por arriba era la que daba el grueso a la cuchilla, ¿sabes? Y te traían bueno, pues a lo mejor 600 metros de tablas, que era vagoneta y media, pues entraba, las ibas metiendo, tú las ibas cortando por ahí, y luego te ponían dos ayudantes, uno para que no la viruta que salía, retirarla, para que no llegase a la máquina y la máquina no iría bien. Y luego otro para traerte la vagoneta y todo eso. Y también conmigo entraban dos afiladores, porque claro, no duraban las cuchillas toda la jornada. Entonces había veces que las tenía que cambiar 2 veces. Entonces esas cuchillas se quitaban, se llevaban a donde el afilador me las afilaba, me las traía y yo las colocaba y luego otra vez a andar. Y luego me marché a trabajar a un taller de electricista en la Plaza de Numancia, electricista del automóvil. Me gustaba esto de electricidad porque tenía mucho más salida. Con esto tuve que
que primero me llevó donde Navamuel fue un tío mío. Después de que se me marché de donde Navamuel y ya me vine, porque me vinieron a buscar para ir a otra parte. Luego de estaba trabajando y había un taller que se llamaba Carlos Diesel, donde estaba de ballestas prima, en la calle Castilla, al lado de donde está ahora la Honda, ¿sabes? Me fui con él a trabajar, pues se había establecido y dice, ¿por qué no te vienes con nosotros a hacer la parte eléctrica, que es la voz? Porque yo trabajaba mucho haciendo la voz. Te vienes, y me fui con él. Estuve allí un año con él y como vi que no tiraba para adelante el taller, bueno, pero como había poco trabajo de electricidad, yo hacía trabajo de mecánica, porque era más mecánica, había más mecánica y yo tenía allí dos amigos míos que eran dos mecánicos muy buenos. Yo había trabajado para dragados y construcciones con Navamuel, cuando estaba con Navamuel, y yo iba a hacer a las obras algún trabajo a los camiones que había o algo así, ¿sabes? Y iba yo siempre a ver lo que le había pasado al camión y se lo reparaba y me marchaba. Y vino un ayudante ingeniero y me dice, Antonio, ¿qué? Arreglar el coche. Le arreglé el coche. Y dice, ¿por qué no te vienes con nosotros al barrio pesquero? Digo, hombre, si me pagáis más que aquí, me voy. Bueno, pues vete y pregunta mañana allí cuánto te van a pagar. Y fui y justamente llegué allí. Me digo, oiga, mire, que me ha mandado fulano de tal, que venga a preguntar cuánto voy a cobrar yo antes de pedir la cuenta en el otro lado. Me dice, bueno, pues usted tiene que trabajar tantas horas y va a cobrar, o sea, las mismas, nada más que trabajando. Y vas a cobrar 8.000 pesetas. Y en el otro lado estaba cobrando 4.000. Y me decían que tenía un buen sueldo. ¿Sabes? Bueno, pues llegué y digo, me voy. Y me marché. Bueno, a mí en San Sebastián, muy bien, muy bien, muy bien. Me fue muy bien. Pues lo primero que hice fue buscarme un taller de electricidad, igual que donde estaba trabajando en Navamuel. Entonces, al encontrar el taller, se iba a casar uno, me dice, si puedes ver el lunes, que se marcha hasta el viernes. Y entonces pedí allí permiso para... yo estaba en automovilismo, y como yo era electricista, para cogernos fue muy, muy, muy simpática la cosa. El día que vinimos aquí a Santander, o sea, fuimos allá, nos dieron la ropa y nos mandaron otra vez para Santander, para que lo lleváramos recogido, si estaba el pantalón largo, si estaba la chaqueta algo mal, algo así, la ropa toda nos la dieron y pues la trajimos a casa. Luego a los 6 días fuimos otra vez para allá. Y fui a trabajar y estuve trabajando allí toda mi vida entera. Bueno, pero me conocí también toda Navarra, casi toda Navarra me conocí, porque como donde fui yo era Transmisiones. Y ya vi lo primero que te... para ver que, en qué parte te ponían. Tenías que ibas a una clase a ver cuántas letras sacabas por Morse. Decían punto, raya, una letra, punto, raya, tal, menos, tal, otra letra, por Morse. Y yo no cogí bastantes, pero de Santander había dos que eran los mejores que había, llegaron a ser los mejores que había en España. Entonces, cuando había un coche que otro cuartel que estaba al lado del nuestro, que era de infantería,
hacían alguna marcha, hacían maniobras y eso, pues teníamos que ir nosotros con dos, íbamos siempre con dos coches de Morse, o sea, dos coches con, llevaba la radio atrás, una antena de 4 metros, y iros a tal sitio, tenéis que estar allí, ahí os darán órdenes. Y estuve en Pamplona 8 días, estuve en Pamplona 8 días, y como fueron a hacer, fuimos a unas maniobras que fueron a hacer entre infantería de San Sebastián, que hacía era de San Sebastián, y paracaidistas franceses. Y bien, porque luego fui a una carrera ciclista también, de la Paz de los Pirineos, que la llamaban. Salíamos de San Sebastián, fuimos hasta Pamplona. Luego fuimos a un pueblo de San Sebastián a recoger la salida de los corredores, porque no nos, en Francia no nos dejaron entrar, porque éramos militares. Y al salir los cogimos y luego estuvimos ya así 2 días y luego volvimos a San Sebastián otra vez. Y luego también pues fuimos a recoger gente también. Entonces yo siempre iba con ellos dos y por la mañana había mañanas que nos decían, toma Antonio, me daban, pásate este, me daban un vale para la gasolina y me ponían la carretera que tenía que ir y dónde tenía que parar. Y a ellos dos la información de lo que iban ellos a hablar y eso. Y me tiré así bastante bien. Cuando tenía libre, me iba a trabajar. O sea que por eso lo pasé bien. ¿Qué más tiempo estuve? En Dragados, 32 años. No, 28, 30, 28. Eso fueron 28. 28 porque me dieron, a los 25 me dieron la medalla, me dieron el reloj de oro. Y esto, ¿cómo se llama? Y el 500.000 pesetas, cuando hice los 25 años. Y cuando hice los 15 me dieron uno de estos de aquí para poner para una corbata. Yo en Dragados estaba muy bien, en Dragados es yo desde que entré me dieron el taller, me dieron el taller desde que entré. Luego he estado trabajando en obras bastante grandes en el aeropuerto. En el aeropuerto he trabajado mucho. En el aeropuerto empecé yo por montar una tubería flotante en el barrio pesquero para descargar la arena, para echar unas bandas, que son 2,5 kilómetros de bandas, 40 metros de ancho, de arena, para que el avión cuando se salga... Sí, luego tuve un accidente, me accidenté allí, me vino una hormigonera encima, me pasó de refilón, me pegó una espalda de refilón aquí en las lumbares y luego me remató el pie, hizo rotura de tibia y peroné. Me llevaron a una clínica allí, a la clínica de San José, me operaron, me caí de este tejado. Me caí de 6 metros de altura, de pies. Por eso tengo las lumbares hechas polvo ahora. Sí. Estuve 6 meses de baja. Fue otra jugada de los bancos, porque Dragados y Construcciones era el director, era un ingeniero de puertos, canales y caminos. Y todos los demás eran así, no eran de estos, ni de banco ni de nada. Vino un día uno, mira, soy de Dragados, soy de la administración y tal. Digo, sí, ¿qué quiere? Y dice, mira, ayer has hecho 56 años. Digo, sí. Dice, vengo para que si quieres coger una invalidez. Hace falta que me la den, ¿no? La invalidez. Sí, sí, sí. Sí, 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 no te preocupes por eso. Digo, no, mira, quiero estar por lo menos hasta los 60 años y quiero irme para casa con la jubilación que tengo, que me tienen que dar. Y llegó y va a los... en octubre, esto fue en mayo, fue el 1 de junio fue,
Y en mayo, el 28 de octubre, me llama el ingeniero. Me dice: toma, Antonio, que me han dado esto para ti. Digo: ¿qué es? Y lo miro, un viaje en tren, en coche, en vagón de cama, en cama, y 20.000 pesetas para gastos. Y tenía que estar a las 9 de la mañana en Dragados, en Madrid. Llegué para allá. Iba, me dice que yo que no había querido tal, pero que no, que tenía que marcharme, que no sé qué, que no sé cuánto, que me daba. Y le dije: no, no, como pueda, no me marcho. Y dice: bueno, pues entonces, si no se marcha, le voy a decir las condiciones. Usted, si quiere quedarse, el día 22 de noviembre tiene que estar a llevar el mantenimiento, para llevar el mantenimiento de una cárcel nueva en Melilla. Una cárcel nueva en Melilla. Si no, dígaselo, si se quiere quedar en casa, se lo dice. Y se lo dice allí en Santander a tal que era el jefe personal aquí en la dirección. Le dice que no, que te quedas en casa. Y entonces nosotros te damos 6 millones. Ellos me dieron 6 millones de pesetas cuando lo cogí. Digo, y entonces lo hablé con la mujer, y dice la mujer: ¿para qué te vas a ir a la mili otra vez? Y dice: nada, quédate en casa. Y me quedé en casa y ya va a hacer 28 años. Me quedé en casa. Pero claro, me pusieron muy mal, porque me pusieron al 75% sobre, no por accidente de trabajo, que era lo que yo tenía, sino por la enfermedad, para que me saldría más barato. Y claro, pues mal, quedé mal, quedé mal. Me enamoré, pues joder, si te lo cuento, te ríes. Vine, esto, ¿cómo se llama? Yo en el barrio pesquero hicieron una rondalla. Yo ni tocaba ni nada porque no tenía tiempo de ir a tocar. Y me dice el cura, Guillermo: Antonio, por lo menos lleva la bandera de la rondalla. Digo: bueno, si no queda más remedio, la llevaré. Y resulta que pues la mandé a una amiga de Mari Carmen, me dijo que me iba a hacer unas tiras para la capa que llevaba, la túnica que se llevaba, o sea, la capa que se llevaba. Y resulta que pasaban por allí y le preguntaba: ¿qué? ¿Cuándo me las vais a dar? No, que esto, que el otro. Y resulta que llegó Semana Santa. Sí, llegó Semana Santa tal día. No, no Semana Santa, Semana Santa. Y vine al baile de monte. Yo venía mucho al baile de monte. Yo conocía todos los bailes también, ¿eh? Conocía de Santander todos. Y vine al baile de monte. Y resulta que estaba esta con una amiga, que como la otra, la del bar, se había marchado a Valladolid, no estaba. Entonces se encontró sola y se marchó con una al baile. De monte llegué y digo: ¿qué? ¿Bailamos? Y dice: sí. Y digo: sí, pues ahí estuvimos bailando hasta hoy. Hasta hoy. El día 12 de octubre va a hacer 60 años. Estamos casados. Fue esta a comprar un piso ahí arriba. Ahí, de aquí enfrente se ven los pisos que iba a comprar, que fue a comprar. Y bajó a buscarme para que subiera a firmar. Y fue la madre y dice: no, 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 no le compres, ¿eh? No le compres, que yo te doy esta tierra de aquí, y os hacéis una casa. Digo: pues nos hacemos una casa. Pues yo, como trabajaba, o sea, estaba ganando bastante dinero en esto, como se llama, en Dragados, pues nos hacemos una casa y nos hicimos esta casa. Esta y lo que está arriba. Y esta, aquí teníamos las vacas. Esto era el pajar, esta habitación era el pajar, esta y esa otra habitación era el pajar. Sí.
Y lo de allí, la habitación de aquellas otras habitaciones donde estaban las vacas. Pues yo cuando salía de trabajar de aquí, que te ha dicho, teníamos vacas aquí en la otra casa. Y yo venía de trabajar pues a lo mejor a las 10 de la noche, o a las 11 o a las 9. Y mi suegro, si tenía que marcharse a trabajar por la mañana, porque entraba a turnos, se marchaba a él, cogía yo el dalle, me levantaba a las 6, cogía el dalle, iba a segar a un prado que tenemos ahí, que ahora le hemos vendido para... Bueno, vendido no, todavía no está. Y otro que tenemos ahí arriba y otro más allá. Y iba yo a segar, se lo dejaba segado y luego esta iba un señor mayor que había venido de Palencia, se había jubilado, y con el carro y la borra traían la hierba para las vacas. La madre ordeñaba. Siempre hemos trabajado mucho, pero mucho, mucho. Me dedico a la huerta. Me dediqué esto prácticamente, menos las paredes, los suelos, este suelo, el baño lo he hecho yo entero. O sea, me dedicaba a hacer cosas por aquí. Y hice otra casa en la costa, que tengo ahí otra finca, muy bonita, que yo tengo muchas ganas de ir. Pero a mí, pues, también lo he pasado bien. He pasado bien también, ¿eh? No, he pasado bien, he tenido siempre muchos amigos. Amigos de las mismas condiciones que yo, lo hemos pasado bien. Yo me conozco otros bailes de Santander, de Bezana, de Madeleño. De Madeleño el que más me gustaba porque era solo de madera. Y bailabas muy bien, porque era estupendo ese. Conocí el de Monte, conocí el de Somo, el de Pedreña, el de Peña Castillo. Por eso, ¿con qué me quedo con la vida? Pues, mira, me quedo con la vida con la ilusión que me están dando a los críos ahora. Estoy loco con ellos.